Mi profesión es ingeniero en telecomunicaciones y un día se me dio la oportunidad de entrar al magisterio. Entré como muchos profesionales pensando en escamparnos un ratico, pero descubrí que esto es mi pasión, mi vocación. Mi nombre es Juan Carlos Blandón Vargas. Soy docente de Tecnología Informática y Emprendimiento de la Institución Educativa Manuel J. Betancourt. Buenas tardes, estamos en la Institución Educativa Manuel J. Betancourt, 6º grado 7.C. Vamos a ver cómo quedó ya organizado las clases, todas las clases que llevamos en el canal de YouTube y en la plataforma. Él es una persona motivadora a estudiar y él nos invita a que utilicemos los elementos audiovisuales como enseñanza principalmente. Las clases mías lo que buscan es que los estudiantes tengan una metodología de aprendizaje B-Learning. El B-Learning es que complementen las clases tradicionales con clases virtuales. Trabajo colaborativo, gestión de la información y ciudadanía digital. Desde que él llegó, todo cambió en este colegio. Ya ahora utilizamos una plataforma que se llama Gonomio y utilizamos esas herramientas online, no que los papeles ni cuadernos. Y aquí cada persona tiene un usuario para entrar. La experiencia que lidero es innovadora por toda la cuestión de integrar el e-learning con el streaming. Todas las clases que hago las tramito en vivo, en directo, con streaming, con Hangout. Ay, ay, ay. Hola, compañeros. Estamos en la institución Manuel J. Betancourt. Este es el caos, sexto B. Esta es la tercera clase con el profesor Juan Carlos. Y esta es nuestra quinta clase con el profesor Juan Carlos. Y hoy vamos a ver otro. Lo que ellos están desarrollando los estudiantes son esa educación experiencial. Están viviendo. Están creando porque ellos están desarrollando productos en los cuales la temática es el libre e innovando porque todos estos productos no solamente se quedan para el profesor, sino que son compartidos con toda la comunidad educativa, que son audiovisuales, sitios web y juegos educativos. Mi primer contacto, ¿cómo va? Fue en un campamento. Se aprendieron cosas que uno como docente nunca pensaría cómo aplicarlo, o sea, hacer clases anormales. Y la segunda experiencia que he tenido como OVA es que en este momento estoy en el taller de audiovisual de Diciendo y Haciendo. Estamos aprendiendo a cómo escribir el guión, la escaleta, el storyboard, para tener un producto final que es un audiovisual. ¿Qué es un storyboard? Un storyboard es una secuencia de imágenes dibujadas que nos van a dar una vista previa de cómo van a ser los planos cuando llevemos ya ese cuento al video. Toda la experiencia significativa que vengo liderando tiene el nombre de Estrategia Virtual Educativa, los Yogis. Esa estrategia son cuatro fases. La primera fase es desarrollar los productos tecnológicos, sitio web, juegos educativos y audiovisuales. La fase número dos son dos festivales online y dos eventos presenciales, siendo uno de estos de gala. Sextas nominaciones de los premios Yogis 2015, Festival del Cine Juvenil y Uso de las TIC. Bueno, y ahora la despedida a cargo de don Víctor. Bueno, ya finalizamos nuestra quinta clase con el profesor Juan Carlos Blandón. Salud, chao. Medellín, todos por la vida.